el ego puede existir solo si te tomas a ti mismo y a todo seriamente. Nada mata el ego como el espíritu festivo, como la risa. Cuando empiezas a tomar la vida como diversión, el ego tiene que morir, no puede existir más. El ego es enfermedad. Necesita una atmósfera de tristeza para existir. La seriedad crea la tristeza en ti. La tristeza es un terreno necesario para el ego. De ahí que los santos sean tan serios, por la sencilla razón de que son las personas más egoístas de la tierra. Pueden estar tratando de ser humildes, pero están muy orgullosos de su humildad. Toman su humildad muy en serio. El verdadero santo no puede ser serio. La persona realmente religiosa tiene que ser un celebrante. Solamente mira a tu alrededor, mira los árboles, ¿son serios? Mira a los pájaros, escúchalos, ¿son serios? Mira las estrellas, la luna, el sol, ¿son serios? La existencia es fundamentalmente no seria, se mantiene bailando. Es una celebración eterna, es una festividad. Solo el hombre es serio, porque solo el hombre ha estado intentando crear una separación entre sí mismo y la existencia. No quiere ser parte del todo, porque entonces desaparece. Quiere su propia identidad, su propio nombre, su propia forma, su definición. Incluso si produce infelicidad está bien, incluso si tiene que vivir en el infierno está dispuesto a hacerlo. Una vez a George Bernard Shaw le preguntaron a dónde le gustaría ir después de morir, al infierno o al cielo. Dijo, a dónde pueda ser el primero, no quiero ser el segundo, y en el cielo no hay oportunidad de ser el primero, porque ya han llegado tantos santos, Jesús y Zaratustra y Mahavira y Buda. ¿Quién se dará cuenta del pobre Bernard Shaw? Está deseoso de ir al infierno si puede ser el primero allá. El ego quiere ser el primero, el ego quiere poner a todo el mundo bajo él. Por eso se toma en serio. Por eso es perfeccionista. Exige perfección, lo cual es imposible. Nadie es perfecto. Nadie puede existir un solo momento si es perfecto. La imperfección es la forma de la vida, porque solamente si eres imperfecto es posible crecer. Si eres perfecto no hay más crecimiento, no más evolución. Si eres perfecto estás estancado. Perfección significa muerte. Imperfección significa flujo, crecimiento, movimiento, dinamismo. El ego exige perfección de uno mismo y también de los demás. Pide lo imposible, y puesto que lo imposible no puede ser alcanzado, continúa viviendo. No está contento con lo ordinario. Quiere lo extraordinario, y la vida consiste solo en lo ordinario. Pero lo ordinario es hermoso, lo ordinario es exquisito. No hay necesidad de nada extraordinario. La vida ordinaria es sagrada, pero el ego la condena como mundana. Pide vida extraordinaria. Por ello todas las religiones continúan inventando historias acerca de sus fundadores que son todas falsas. Moisés separando el mar, Jesús caminando sobre el agua, todas estas historias son invenciones, mentiras, creadas por los seguidores solo para probar que su maestro es extraordinario. No es un ser humano ordinario. De hecho, la verdad es que no se puede encontrar un ser humano más ordinario que Buda, Mahavira, Jesús, Moisés, Zaratustra, Lao Tse. Son tan sencillos. Se han aceptado a sí mismos como son. Viven en la mismidad, en Tatata. No anhelan ninguna perfección. Están perfectamente a gusto con el mundo imperfecto, absolutamente contentos con él. Y no se toman tan en serio como para tener que alcanzar grandes alturas, grandes cumbres, o tener que sobrepasar a todo el mundo. No son dementes. Son personas hermosas, y su belleza consiste en haber aceptado tanto lo ordinario como lo extraordinario, lo mundano como lo sagrado. Pero todo el mundo se toma a sí mismo y a los demás en serio. Es el modo de que exista el ego. Empieza a ser un poco más juguetón y verás al ego evaporarse. Tómate la vida sin seriedad, como un chiste, sí, un chiste cósmico. Ríe un poco más. La risa es mucho más significativa que la plegaria. La plegaria puede no destruir tu ego, al contrario, puede hacerlo santo, pío, pero la risa ciertamente destruye tu ego. Cuando estás realmente en un estado de risa, ¿te has fijado? El ego desaparece por un momento. Eres de nuevo un niño, riendo sin motivo. De nuevo has olvidado que eres especial. Ya no eres serio, durante un momento te has desprendido de tu fijación. Por eso me encantan los chistes, son veneno para el ego.
Les gustaría que yo les hablara sobre cosas serias. Planos astrales y cuántos cuerpos tienen los hombres, 7 o 9, y cuántos chakras. Y todos los días hay preguntas, esotéricas, ocultas. Estas son las personas serias. Han caído en mala compañía. Yo no soy serio en absoluto. No río con ustedes porque es parte de contar un chiste. La persona que lo cuenta tiene que estar muy seria, no puede reír contigo. Mi risa tengo que hacerla solo. Pero mi enfoque de la vida es esencialmente no serio, juguetón, porque en mi experiencia así es como desaparece el ego. Observa cuando ríes. ¿Dónde está el ego? De repente te has derretido, de repente eres más líquido, no más sólido, sino fluido. No eres viejo, experimentado, conocedor. Escucha este chiste y trata de descubrir si el ego permanece o no. Poco después de llegar a su suite nupcial, el novio todavía nervioso se sintió preocupado por el estado de inocencia de su novia. Decidido a un enfoque directo, se desvistió rápidamente, señaló a su virilidad expuesta y le preguntó a su compañera, ¿sabes lo que es esto? Sin dudar, ella se sonrojó y contestó, es un pipícito. Encantado con la idea de instruir a su ingenua esposa, el esposo susurró, de ahora en adelante, querida, este será llamado pene. Vamos, reprendió la chica, he visto montones de penes y te aseguro, este es un pipícito. Los serios son tensos, los serios están angustiados. Los serios siempre están preocupados sobre si están en el camino correcto y no hay señales. Todos los caminos son imaginarios. La existencia es como el cielo, no hay caminos. Los pájaros vuelan, pero no dejan huellas. El cielo permanece sin caminos. Así es tu conciencia, un espacio mucho más limpio y mucho más claro, donde no hay huellas, no hay caminos. No puedes perderte. Para perderte necesitas un camino. Y la meta no es encontrar la verdad no puede convertirse en una ambición. Encontrar la verdad es encontrarte a ti mismo. Y solo puedes encontrarte a ti mismo en un estado relajado. ¿Quién puede distraerte de ti mismo? El viento puede llevarte al norte o al sur, pero no puede distraerte de ti mismo. Donde quiera que estés, estás. Si comienzas a ser juguetón en la vida, has aprendido la mayor plegaria. Has aprendido el camino sin camino. Inteligencia. El ojo prejuiciado es ciego, el corazón lleno de conclusiones está muerto. Demasiadas suposiciones a priori y tu inteligencia empieza a perder su agudeza, su belleza, su intensidad. Se vuelve embocada. La inteligencia embocada es lo que se llama intelecto. La llamada élite intelectual no es realmente inteligente, la conforman solo intelectuales. El intelecto es un cadáver. Puedes adorarlo, puedes decorarlo con grandes perlas, diamantes, esmeraldas, pero, igual un cadáver es un cadáver. Estar vivo es un asunto totalmente diferente. La inteligencia es vivacidad. Es espontaneidad, es apertura, es vulnerabilidad, es imparcialidad, es el valor de funcionar sin conclusiones. ¿Y por qué digo que es valor? Es valor porque cuando funcionas según una conclusión, la conclusión te protege, la conclusión te da seguridad. La conoces bien, sabes cómo llegar a ella, eres muy eficiente con ella. Funcionar sin una conclusión es funcionar en la inocencia. No hay seguridad, puedes equivocarte, puedes perderte. El que está preparado para emprender la exploración llamada verdad tiene que estar preparado también para cometer muchos errores, tiene que ser capaz de arriesgar. Uno puede extraviarse, pero así es como uno llega. Perdiéndose muchas veces, uno aprende a no perderse. Cometiendo muchos errores uno aprende lo que es un error y cómo no cometerlo. Sabiendo lo que es el error, uno se acerca cada vez más a lo que es la verdad. Es una exploración individual, no puedes depender de las conclusiones de otros. El ser humano ordinario detiene el crecimiento de su inteligencia a la edad de 14 años porque el propósito biológico está logrado. A la edad de 14 años, la persona está suficientemente madura para dar vida, para reproducirse. La biología no está interesada más allá de este punto. Esta es la razón por la que el ser humano promedio se atasca a la edad de 14 años en lo que se refiere a su edad mental. La gente sigue creciendo físicamente hasta la edad de 70, 80, 90, 100 años, en algunos lugares como el Cáucaso hasta los 150, incluso hasta los 180. Pero su edad mental permanece estancada en los 14 años.
Esta ha sido la rutina hasta ahora. Esto puede ser cambiado. Y debería ser cambiado, porque hay un potencial infinito de crecimiento, pero el cambio vendrá solo si tienes algunas metas más allá de la biología. Si tu vida permanece interesada solamente en el sexo, los hijos, la familia, la comida, la casa, entonces no hay necesidad. Esa cantidad de inteligencia es suficiente. Pero si tu interés es el de un Albert Einstein, entonces tu inteligencia empieza a avanzar a veces, incluso, por delante de tu cuerpo físico. Se dice que Ralph W. Emerson dijo, y correctamente, cuando le preguntaron cuántos años tenía, 360. El periodista que estaba preguntando dijo, ¿360? No parece mayor de 60. Emerson dijo, correcto. Desde un punto de vista tengo 60 años. Pero he hecho tanto trabajo en lo que se refiere a la inteligencia que se habrían necesitado 6 personas para hacerlo o 360 años. Mi inteligencia está tan adelante de mi cuerpo físico. La inteligencia depende de lo que estás haciendo con ella. La persona que está meditando tiene la mayor posibilidad de alcanzar las más altas cumbres de la inteligencia porque en la meditación está haciendo el trabajo más grande del que un hombre es capaz y está realizándose, conociendo quién soy yo. Penetrar en la más profunda interioridad de la subjetividad es el mayor trabajo para la inteligencia. Entonces no, puedes contar siquiera, no puedes contar la inteligencia de Gautama Buda, está más allá de los cálculos, más allá de las medidas. Y si eres un meditador, según tu meditación se va volviendo más y más luminosa, tu inteligencia irá creciendo hasta el último aliento de tu vida. No solo eso, incluso después del último aliento tu inteligencia continuará creciendo, porque no vas a morir, solo tu cuerpo estará muriendo. Y el cuerpo no tiene nada que ver con la inteligencia, la mente no tiene nada que ver con la inteligencia. La inteligencia es la cualidad de tu conciencia. Cuanto más consciente, más inteligente. Y si eres totalmente consciente, eres tan inteligente como lo es toda esta existencia. La inteligencia es solo una apertura de mente, capacidad de ver sin prejuicios, capacidad de escuchar sin interferencias, capacidad de estar con las cosas sin ninguna idea a priori sobre ellas, eso es lo que es la inteligencia. La inteligencia es una apertura del ser. Por eso es tan absolutamente diferente de la intelectualidad. La intelectualidad es justo lo contrario de la inteligencia. La persona intelectual está cargando continuamente prejuicios, información, creencias, conocimiento. No puede escuchar. Antes de que hayas dicho una cosa, ya has sacado conclusiones. Cualquier cosa que digas tiene que pasar a través de tantos pensamientos en su mente que para cuando llega a él es algo completamente diferente. Ocurre una gran distorsión en él y está muy cerrado, casi ciego y sordo. Todos los expertos, la gente conocedora, son ciegos. ¿Sabes la vieja historia de los 5 ciegos que fueron a ver a un elefante? Una profesora estaba enseñando a sus estudiantes, niños y niñas pequeños, la antigua fábula. Contó toda la historia, después preguntó a un niñito. ¿Puedes decirme quiénes eran las personas que fueron a ver al elefante y después empezaron a reñir? Quería saber si el chico había comprendido mientras ella estaba enseñando la historia. Y el chico se puso de pie y dijo, «Sí, lo sé». Eran los expertos. Ella pensaba que contestaría, «Eran 5 ciegos». Pero el niño dijo, «Eran los expertos». Tiene mucha más razón, sí, eran expertos. Todos los expertos son ciegos. Experticia significa que te vuelves ciego para todo lo demás. Sabes cada vez más sobre cada vez menos, y entonces un día llegas a la suprema meta de saberlo todo acerca de nada. Entonces estás completamente cerrado y no hay siquiera una ventana abierta. Entonces te has vuelto sin ventanas. Eso es falta de inteligencia. La inteligencia es estar abierto al viento, a la lluvia y al sol, estar abierto a todo. No cargar el pasado es inteligencia, morir al pasado cada momento es inteligencia, permanecer fresco e inocente es inteligencia. Donald estaba manejando su carro deportivo por la avenida principal cuando de repente notó a sus espaldas una luz roja que parpadeaba. Era un carro de la policía. Rápidamente Donald se acercó a la orilla. Oficial, dijo bruscamente, solo iba a 25 millas en una zona de 30. Señor, dijo el oficial, yo solo. Más aún, interrumpió Donald indignado, como ciudadano me siento agraviado de ser asustado así.
Por favor, continuó el oficial, cálmese, relájese. Relajarme. Gritó Donald, sobreexcitado. Usted va a ponerme una multa y quiere que me relaje. Señor, alegó el oficial, deme una oportunidad de hablar. No le voy a poner una multa. ¿No? Dijo Donald asombrado. Solo quería informarle que su llanta derecha de atrás está ponchada. Pero nadie está listo para escuchar lo que el otro está diciendo. ¿Alguna vez has escuchado lo que el otro está diciendo? Antes de que se pronuncie una palabra, ya ha sacado conclusiones. Tus conclusiones se han vuelto rígidas. No eres ya líquido. Congelarse es volverse idiota, permanecer líquido es permanecer inteligente. La inteligencia siempre está fluyendo como un río. La no inteligencia es como un cubo de hielo, congelada. La no inteligencia es siempre consistente, porque está congelada. Es definida, es cierta. La inteligencia es inconsistente, es fluida, no tiene definición, sigue moviéndose de acuerdo con las situaciones. Tiene capacidad de respuesta pero no es consistente. Solo las personas estúpidas son consistentes. Cuanto más inteligente eres, más inconsistente serás, porque ¿quién sabe sobre el mañana? El mañana traerá sus propias experiencias. ¿Cómo puedes ser consistente con el ayer? Si estás muerto serás consistente. Si estás vivo tienes que ser inconsistente. Has crecido, el mundo ha cambiado, el río fluye hacia un nuevo territorio. Ayer el río pasaba por un desierto, hoy pasa por una selva. Es totalmente diferente. La experiencia de ayer no debería convertirse en tu definición para siempre, de lo contrario moriste ayer. Uno debería poder continuar moviéndose con el tiempo. Uno debería continuar siendo un proceso, uno nunca debería convertirse en una cosa. Eso es inteligencia. Cuando alguien se identifica con su intelecto, nace la intelectualidad. Cuando alguien continúa siendo el amo, no identificado con su intelecto, nace la inteligencia. El intelecto es lo mismo. Todo depende de si te identificas con él o continúas trascendiéndolo. Si te identificas, es intelectualidad. Si permaneces sin identificar, es inteligencia. La inteligencia es de una importancia tremenda. La intelectualidad es una barrera. La intelectualidad es una barrera incluso en el mundo de la ciencia. La intelectualidad puede, como mucho, darte eruditos, personas verbosas que van girando y girando, tejiendo sistemas de pensamiento sin ninguna sustancia. En el empeño científico, la inteligencia debe ser centrada en el mundo objetivo. En la exploración religiosa, la inteligencia tiene que moverse hacia adentro. Es la misma inteligencia, solo cambia la dirección. En la ciencia, el objeto exterior, es la meta de la indagación. En la religiosidad, tu subjetividad, tu interioridad, es tu aventura. La inteligencia es la misma. Si te conviertes en un intelectual, entonces no serás un científico. Escribirás solo historias de ciencia o filosofías de ciencia. No serás un científico, un explorador, un inventor, un descubridor, por ti mismo, estarás sencillamente acumulando información. Sí, eso también tiene cierta utilidad. En lo que se refiere al mundo exterior, incluso la información tiene una cierta utilidad limitada. Pero en el mundo interior no tiene ninguna utilidad. Es una barrera. Tiene un efecto negativo sobre la experiencia interior. El intelecto no es una barrera ni un puente. El intelecto es neutral. Identifícate con él, se vuelve una barrera. Permanece no identificado con él, es un puente. Y sin meditación no puedes conocer tu naturaleza trascendental. En la ciencia, la concentración es suficiente. A lo sumo, se necesita la contemplación. En la religión, la meditación es el único medio. La concentración no se necesita, no es una ayuda, es positivamente un obstáculo. La contemplación tampoco es una ayuda, es una compensación por no ser meditativo, es un pobre sustituto de ella. La meditación, solo la meditación, puede producir la revolución interior. Meditación significa salir de la mente, mirar la mente desde afuera. Ese es exactamente el significado de la palabra éxtasis, estar afuera. Estar afuera de la mente te hace extático, te trae el arrobamiento, y se libera gran inteligencia. Cuando estás identificado con la mente, no puedes ser muy inteligente porque te identificas con un instrumento. Te vuelves prisionero del instrumento y sus limitaciones. Y tú eres ilimitado, tú eres conciencia.
Utiliza la mente, pero no te conviertas en ella. Utilízala como utilizas otras máquinas. La mente es una máquina hermosa. Si puedes utilizarla, te servirá; si no puedes utilizarla y ella empieza a utilizarte a ti, es destructiva, es peligrosa. Está destinada a meterte en problemas, en calamidades, en sufrimiento y desgracia, porque una máquina es una cosa ciega. No tiene ojos, no tiene comprensión. La mente no puede ver, solo puede repetir y repetir lo que se le ha alimentado. Es como una computadora. Primero tienes que alimentarla. Eso es lo que nuestra llamada educación es, la siguen alimentando. Entonces se convierte en una gran memoria, así que cada vez que necesitas recordar algo, ella puede proporcionarlo. Pero deberías continuar siendo el amo para poder utilizarla. De lo contrario, empieza a dirigirte. No seas guiado por tu carro, continúa siendo el conductor. Tú tienes que decidir la dirección, tú tienes que decidir la meta. Tú tienes que decidir sobre la velocidad, cuándo arrancar y cuándo detenerse. Cuando pierdes control y cuando el carro lo toma y empieza a ir por su cuenta, estás condenado. No estoy absolutamente contra la información. La información es buena si está almacenada en la memoria y cuando la necesitas puedes encontrarla fácilmente. Es peligrosa solo cuando no la necesitas y martilla una y otra vez sobre ti. Cuando te fuerza a hacer algo, cuando eres solo una víctima, entonces es peligrosa. De lo contrario es hermosa. Es un medio hermoso, pero no es el fin. El profesor estaba haciendo preguntas a sus estudiantes en la escuela. Se dirigió a Jenkins. ¿Quién derribó los muros de Jericó? Por favor, señor, replicó Jenkins. No fui yo, señor. El profesor estaba muy enfadado. Fue directamente al director y le dijo: acabo de preguntar a Jenkins quién derribó los muros de Jericó y me dijo que no fue él. ¿Qué opina de esto? El director dijo: conozco a la familia de Jenkins desde hace años y si él dijo que no fue él, no fue él. El profesor estaba todavía más enfadado. Llamó al ministro de Educación y dijo: le pregunté a un chico en clase quién derribó los muros de Jericó y dijo que no había sido él. Entonces fui a quejarme al director. Dijo que conocía la familia desde hacía años y que si el chico decía que no había sido él, no había sido él. ¿Qué opina de eso? El ministro permaneció en silencio durante un segundo, después dijo: escuche, estoy harto de quejas de su escuela. Arreglen los muros y si hay más quejas, voy a cerrar esa escuela. La información no es mala en sí misma, debes saber quién derribó los muros de Jericó. Pero si la información se vuelve tan fuerte en tu mente que rueda y rueda y rueda y no puedes apagarla, no puedes poner la mente en un estado de relajación, entonces la mente se vuelve agotada, cansada, aburrida, exhausta. En ese estado, ¿cómo puedes ser inteligente? Tus energías están disipadas. La inteligencia necesita energías desbordantes. La inteligencia necesita salud, plenitud. Un meditador será más inteligente que cualquier otra persona, y un meditador podrá utilizar su mente objetivamente y subjetivamente. Podrá moverse afuera tan fácilmente como adentro. Será más flexible. Es el amo. Puede hacer avanzar el carro, puede hacerlo dar marcha atrás. Cuando Ford hizo su primer carro no tenía marcha atrás. Era un problema difícil volver a casa. Tenías que dar toda la vuelta, tenías que tomar el camino largo, solo para volver a casa. Incluso si habías pasado unos cuantos metros más delante de tu garaje, no podías volver a él, no había palanca para la reversa. Después se añadió: la meditación te da la palanca de la marcha atrás. Ordinariamente no la tienes y tienes que ir alrededor del mundo una y otra vez, y todavía no puedes encontrar dónde está tu casa. No puedes volver. No puedes entrar, sabes solo cómo salir. No puedes entrar de nuevo. Un meditador se vuelve más fluido, más flexible. Se vuelve más enriquecido. No estoy a favor de esas personas que en el pasado, en nombre de la religión, se enajenaron con su introversión. Ese es otro extremo. Algunas personas están fijas en su extroversión. Como reacción, otras se fijan en su introversión. Ambos grupos se vuelven muertos. La vida pertenece a los flexibles que pueden moverse de la extroversión a la introversión y de la introversión a la extroversión tan fácilmente como te mueves hacia afuera y hacia adentro de tu casa.
Cuando hace demasiado frío dentro, sales al sol. Cuando se hace demasiado cálido, vienes adentro a refugiarte, en la frescura de la casa, y no hay problema. Es así de sencillo. La meditación no significa ir contra el mundo exterior. Ha sido así en el pasado. Por eso la religión ha fracasado, no podía triunfar. No podía haber triunfado de ninguna manera. La vida pertenece a lo fluido, a lo que fluye. Siempre que te vuelves fijo te conviertes en una cosa. Los monjes eran introvertidos. Cerraban los ojos al mundo exterior. Por eso en Oriente no pudimos desarrollar ciencia, aunque los primeros pasos se dieron en Oriente. Las matemáticas fueron desarrolladas en la India. Los primeros pasos hacia la tecnología fueron dados en China. Pero se detuvo ahí por la sencilla razón de que las personas más grandes en Oriente se convirtieron en introvertidos establecidos. Perdieron interés en el mundo objetivo, se cerraron totalmente a lo objetivo. Esto es ser solamente la mitad de tu potencial total. Ahora Occidente está haciendo justamente lo contrario. Se ha vuelto sumamente extrovertido, no sabe cómo ir al interior. No cree que haya ningún dentro, no cree en ningún espíritu. Cree en la conducta del hombre, no en la existencia interior del hombre. Estudia la conducta y dice que no hay nadie dentro de ella, todo es mecánico. El hombre se ha convertido en un robot. Si no conoces el espíritu, el hombre se vuelve un robot. Se entiende que es solamente un bello mecanismo desarrollado a lo largo de millones de años, el largo, largo viaje de la evolución, pero es solo una máquina sofisticada. Adolf Hitler pudo matar tanta gente tan fácilmente por la sencilla razón de que si el hombre es una máquina, ¿qué daño hay en matar gente? Si destruyes tu reloj de pulsera no te sientes culpable. No importa lo sofisticado que fuera, era solo un reloj. Si decidiste destruirlo, es tu decisión. Nadie lo puede objetar. No puedes ser arrastrado a una corte como un asesino. Stalin pudo matar millones de personas fácilmente sin ningún remordimiento de conciencia por la sencilla razón de que el marxismo cree que no hay espíritu. El hombre no es más que materia. La conciencia es solo un subproducto de la materia. Este es un extremo. La ciencia se ha desarrollado en Occidente, pero la religión ha desaparecido. En Oriente, la religión se desarrolló, pero la ciencia desapareció. De ambas formas el hombre sigue siendo pobre e incompleto. Mi esfuerzo es crear el hombre completo que será capaz de ser científico y religioso a la vez. Un perro grande y sarnoso estaba amenazando a una gata madre y sus gatitos. Los había acorralado en el rincón de un granero cuando de repente la gata se paró en sus patas traseras y empezó a ladrar y a gruñir fuertemente. Asustado y confuso, el perro dio la vuelta y salió corriendo del granero, con la cola entre las patas. Volviéndose a sus gatitos, la mamá gata levantó una garra y les dijo: ¿Ahora ven la ventaja de ser bilingüe? Quiero que el hombre sea bilingüe. Debería saber ciencia tanto, tan profundamente, como debería saber meditación. Debería conocer la mente tanto como debería conocer la meditación. Debería conocer el lenguaje del mundo objetivo, es decir, la ciencia, y debería conocer también el lenguaje del mundo subjetivo, es decir, la religión. Solo un hombre que es capaz de unir lo objetivo y lo subjetivo, un hombre que es capaz de unir Oriente y Occidente, un hombre que es capaz de unir lo material y lo espiritual, puede ser un hombre completo. El mundo está esperando por el hombre completo. Si el hombre completo no llega pronto, entonces no hay futuro para la humanidad. Y el hombre completo puede llegar solo a través de una inteligencia profunda. Madurez. Cuando las personas utilizan la palabra madurez, quieren decir más bien conocimiento. Cuando yo utilizo la palabra madurez, quiero decir la capacidad de aprender. No conocer, sino aprender. Y son diferentes, totalmente diferentes, cosas diametralmente opuestas. El conocimiento es una cosa muerta. La capacidad de aprender es un proceso vivo, simplemente permaneces. Capaz de aprender, simplemente permaneces. Disponible, simplemente permaneces abierto, dispuesto a recibir. El aprendizaje es receptividad. El conocimiento te hace menos receptivo porque continúas pensando que si ya sabes, ¿qué hay que aprender? Cuando ya sabes te pierdes mucho. Cuando no sabes nada no puedes perderte nada. Sócrates dijo en su vejez, ahora no sé nada. Eso era madurez. Al puro final dijo, no sé nada. La vida es tan vasta.
¿Cómo puede esta pequeña mente saber? Como mucho, unos destellos son suficientes. Incluso son demasiado. La existencia es tan tremendamente vasta e infinita, sin principio, sin fin. ¿Cómo puede esta pequeña gota de conciencia conocerla? Es suficiente incluso que lleguen unos pocos atisbos, que unas pocas puertas se abran, que ocurran unos pocos momentos en los que entras en contacto con la existencia. Pero esos momentos no pueden ser convertidos en conocimiento. Y tu mente tiende a hacerlo, entonces se vuelve cada vez más inmadura. Así pues, lo primero es que deberías ser capaz de aprender y tu capacidad de aprender nunca debería estar cargada por el conocimiento, nunca debería estar cubierta de polvo. El espejo del aprendizaje debería permanecer limpio y fresco para que pueda seguir reflejando. Madurez quiere decir recuperar tu inocencia perdida, reclamar tu paraíso, volverte de nuevo niño. Por supuesto tiene una diferencia, porque el niño ordinario está destinado a ser corrompido, pero cuando reclamas tu niñez te vuelves incorruptible. Nadie puede corromperte, te vuelves suficientemente inteligente. Ahora sabes lo que la sociedad te ha hecho y estás alerta y consciente y no permitirás que ocurra de nuevo. La madurez es renacimiento, un nacimiento espiritual. Naces de nuevo, eres un niño de nuevo. Con ojos frescos empiezas a mirar la existencia. Con amor en el corazón te acercas a la vida. Con silencio e inocencia penetras en tu centro más íntimo. Ya no eres solo la cabeza. Ahora utilizas la cabeza, pero es tu sirviente. Primero te vuelves el corazón y después trasciendes incluso el corazón, ir más allá de los pensamientos y los sentimientos y convertirse en puro ser es madurez. La madurez es el florecimiento máximo de la meditación. Una vez Jesús estaba en un mercado y alguien preguntó, ¿quién es digno de entrar en tu reino de Dios? Él miró a su alrededor. Había un rabino y seguramente avanzó un poco creyendo que sería escogido, pero no fue escogido. Estaba el hombre más virtuoso de la ciudad, el moralista, el puritano. Avanzó un poco con la esperanza de que sería escogido, pero no fue escogido. Jesús miró a su alrededor. Entonces vio a un niñito que no estaba esperando ser escogido, que no se había movido, ni siquiera una pulgada. Ni idea, no había caso que fuera escogido. Estaba solo disfrutando de la escena, la multitud y Jesús y la gente hablando y él estaba escuchando. Jesús llamó al niño, lo alzó en sus brazos y dijo a la multitud, «Aquellos que son como este pequeño niño, son los únicos dignos de entrar en mi reino de Dios». Pero recuerda, dijo, aquellos que son como este pequeño niño. No dijo, aquellos que son niños. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. No dijo, este niño entrará en mi reino de Dios, porque todo niño está destinado a ser corrompido, tiene que extraviarse. Todo Adán y toda Eva están destinados a ser expulsados del jardín del Edén, tienen que extraviarse. Esa es la única forma de recuperar la verdadera niñez. Primero tienes que perderla. Es muy extraño, pero así es la vida. Es muy paradójico, pero la vida es una paradoja. Para conocer la verdadera belleza de tu niñez, primero tienes que perderla. De lo contrario nunca la conocerás. El pez nunca conoce dónde está el océano, a menos que saques al pez del océano y lo arrojes a la arena bajo el sol ardiente. Entonces sabe dónde está el océano. Ahora añora el océano, hace todo esfuerzo por volver al océano, salta al océano. Es el mismo pez y sin embargo no es el mismo pez. Es el mismo océano y sin embargo no es el mismo océano, porque el pez ha aprendido una lección nueva. Ahora es consciente, ahora sabe, este es el océano y esta es mi vida. Sin él no soy más, soy parte de él. Todo niño tiene que perder su inocencia y volver a ganarla. Perder es solo la mitad del proceso. Muchos la han perdido, pero muy pocos la han recuperado. Esto es infortunado, muy infortunado. Todo el mundo la pierde, pero solo de vez en cuando un Buda, un Zaratustra, un Krishna, un Jesús, la recuperan. Jesús no es nadie sino Adán que vuelve a casa. Magdalena no es nadie sino Eva que vuelve a casa. Han salido del mar y han visto la miseria y han visto la estupidez. Han visto que no es bienaventurado estar fuera del océano. En el momento en que te vuelves consciente de que formar parte de cualquier sociedad, cualquier religión, cualquier cultura, es permanecer desgraciado, es permanecer prisionero, ese mismo día empiezas a dejar tus cadenas.
La madurez es volver. Estás recuperando tu inocencia. Pero no todo niño es un santo. Por supuesto, todo santo, verdadero santo, es un niño. El niño tiene la misma cualidad, pero es inconsciente de ello. ¿Y cuál es el sentido de tener algo si no eres consciente de ello? Puedes tener un gran tesoro y no eres consciente de él. Entonces es como si no lo tuvieras. Tenerlo o no tenerlo no supone ninguna diferencia. Un hombre muy rico estaba muy confundido porque toda su vida había tratado de ser rico y rico y rico, y finalmente lo logró. Se volvió rico, se volvió el hombre más rico del mundo, pero no había bienaventuranza. Y estaba pensando que una vez te vuelves rico se alcanza la bienaventuranza. Pero estaba muy frustrado, ese es el destino de toda persona triunfadora. Empezó a vagar buscando a cualquier sabio que pudiera ayudarle a alcanzar la bienaventuranza. Alguien le sugirió un maestro sufí. Fue a ver al maestro sufí en su bello caballo. Llevaba una gran bolsa llena de diamantes, quizá las piedras más preciosas del mundo, y dijo al maestro: «Tengo todos estos diamantes, pero ni una gota de felicidad. ¿Cómo puedo alcanzar la felicidad? ¿Puedes ayudarme?». El maestro saltó, el rico no podía creer lo que veía, le arrebató la bolsa y huyó. El rico lo siguió gritando: «He sido robado. He sido engañado. Este hombre no es un maestro, este hombre es un ladrón, atrápenlo». Pero en aquel pueblo el maestro estaba bien familiarizado con todas las carreteras y todos los senderos y todas las calles, así que se le escabulló al rico. Y el rico nunca había corrido detrás de nadie. Era difícil. Una multitud empezó a seguirle. Conocían al maestro sufí y que sus métodos eran muy extraños. Finalmente volvieron al mismo árbol donde el maestro había estado sentado y el rico lo había encontrado. El maestro estaba de nuevo sentado bajo el árbol con la bolsa. El rico llegó allá, el maestro le dio la bolsa y el rico la apretó contra su corazón y dijo: «Soy tan bienaventurado. Estoy tan feliz de haber encontrado mi tesoro perdido». Y el maestro dijo: «¿Has probado un poquito de bienaventuranza? A menos que la pierdas no puedes probarla. Te he hecho probarla. Esta es la forma de probar la bienaventuranza: perder algo. Si puedes perder tu ego, te ganarás a ti mismo, lo que Buda llama el no ser. Lo llaman no ser por la sencilla razón de que ya no es tu viejo ego. No tiene sombra del ego en absoluto, de ahí que lo llame no mismo. Pierde el ego y gana el ser o no ser y súbitamente has madurado. Muere al pasado y nace al presente y has madurado. La madurez es vivir en el presente, completamente alerta y consciente de toda la belleza y el esplendor de la existencia. El significado es una invención humana. No hay significado en la existencia en sí misma, está más allá del significado. No es tampoco carente de significado, porque una cosa puede ser sin significado solo si es posible que tenga significado. El significado y la falta de significado son dos lados de la misma moneda. En lo que se refiere a la existencia, el significado es totalmente irrelevante, y lo mismo ocurre con la falta de significado. Durante siglos el hombre ha estado imponiéndole significado a la existencia porque se necesita valor para vivir gozosamente sin significado. Se necesita verdadera inteligencia para vivir en éxtasis sin ningún significado. Las multitudes no tienen tanta inteligencia, necesitan alguna excusa. Cuán falsa sea la excusa, no importa, incluso una excusa falsa es buena para que ellos vivan por ella. Pero necesitan absolutamente un significado. Es la necesidad del hombre lo que impone significado a la existencia. Cuanto más inmaduro es un hombre, mayor es su necesidad de significado. Según se vuelve maduro, la necesidad se vuelve menor. Cuando el hombre realmente llega a la mayoría de edad, no hay necesidad de significado en absoluto. Uno simplemente vive, sin ninguna otra razón. Uno vive por la misma vida. Entonces la existencia no es un medio para algo, es bella como es. No está cumpliendo algún propósito. De hecho, es porque no está cumpliendo ningún propósito por lo que es tan hermosa, tan profundamente hermosa. No tiene utilidad, no está llena de conveniencias, está llena de poesía. ¿Qué significado tiene un poema? ¿Qué propósito? ¿Qué significado tiene una rosa? ¿Qué propósito? ¿Cuál es el significado de una noche llena de estrellas? ¿Y cuál es el significado del amor? ¿Cuál es el significado de todo lo que te rodea? No hay significado en ello.
y si necesitas significado, entonces proyectarás. Entonces la existencia se vuelve una pantalla y tú proyectas tu significado en ella. Durante siglos la humanidad ha hecho eso, y a causa de ello ahora nosotros estamos sufriendo tremendamente. Ahora el hombre se ha vuelto más maduro. No es tan infantil como era antes y puede ver que todas esas proyecciones no son nada más que proyecciones. Todos los significados están cayendo y ahora se ha producido un gran caos por los significados que colapsan, en los que hemos creído durante miles de años. Se siente una gran falta de significado por todo el mundo. Todos los pensadores modernos desde Soren Kierkegaard hasta Martin Heidegger están preocupados por una sola cuestión y esa cuestión es la cuestión del significado. Y todos están convencidos de que no hay significado en la vida. Pero entonces, ¿por qué vivir? Naturalmente, inevitablemente, surge la segunda pregunta. Si no hay significado, entonces ¿por qué vivir? Entonces ¿por qué no cometer suicidio? Marcel solía decir que la única cuestión filosófica significativa es el suicidio. ¿Por qué seguir viviendo cuando no hay significado? Es pura cobardía vivir cuando no hay significado. Y Marcel tiene cierta relevancia en el contexto de toda la historia humana del pensamiento, de la filosofía, de la religión. Todos los valores están desapareciendo y el hombre quiere algo a lo que pueda aferrarse. Porque los viejos dioses han fracasado, el hombre está inventando nuevos dioses. Es difícil ahora creer en la Trinidad cristiana: Dios el Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo. Es casi imposible para cualquier persona contemporánea creer en este sinsentido. Pero cuando esta creencia desaparece se siente un vacío, empiezas a echar de menos algo. No puedes continuar en la antigua creencia y no puedes tolerar el vacío que queda detrás. Entonces algo tiene que sustituirlo, cualquier cosa servirá. Y entonces hay muchos sustitutos. Los comunistas proporcionaron su propia Trinidad no santa: Karl Marx, Friedrich Engels y Lenin. ¿Comprendes el asunto? La Trinidad cristiana era toda masculina, la comunista es también toda masculina. No había mujer en la Trinidad cristiana, no hay mujer en la Trinidad comunista. Es una réplica, exactamente lo mismo. Muchos teólogos han tratado de traer a María la Madre de Cristo a la Trinidad por la puerta trasera, pero todos han fracasado. Durante siglos, una y otra vez, se ha hecho el esfuerzo, pero no ha triunfado. Y lo mismo ha ocurrido con la Trinidad comunista. Stalin trató de volverse una de las partes, pero el número mágico 3 no puede ser perturbado. Así que mientras estuvo vivo se impuso a sí mismo, se volvió uno. La Trinidad no era ya una Trinidad, empezó a constar de 4 personas. En el momento en que murió, la cuarta fue abandonada. Incluso su tumba fue apartada de la proximidad cercana de la tumba de Lenin. No podían tolerar siquiera su cuerpo muerto allá. Mao Zedong intentó en China entrar en la Trinidad. El día que murió fue suprimido. Cuando los viejos dioses fracasan se siente un gran vacío. No es accidental que en el siglo XX Adolf Hitler, José Stalin, Mao Zedong y personas como ellos se volvieran tan poderosos. Este poder no era de ellos, su poder existía en el vacío que quedó en el corazón humano por la desaparición de los viejos valores. Y el hombre ha vivido durante tanto tiempo con cierto significado en la vida que se ha vuelto incapaz de vivir sin significado. O bien comete suicidio o inventa un nuevo significado. Mi enfoque es totalmente diferente. No hay necesidad de cometer suicidio. Eso es pura estupidez. No hay necesidad de inventar ningún significado nuevo. Eso es volver atrás, es regresivo, es volverse de nuevo inmaduro. Una gran oportunidad está llamando a tus puertas. La humanidad como un todo ha llegado a cierto punto de crecimiento desde el cual es posible un salto cuántico. El hombre puede empezar a vivir sin ningún significado y vivir todavía bellamente, todavía con gran alegría. Esa fue una de las mayores contribuciones de Gautama el Buda. No ha sido comprendido todavía, pero ahora ha llegado su hora. Vino demasiado temprano, 25 siglos antes de su tiempo, pero habla como un contemporáneo. Jesús habla el lenguaje antiguo, el lenguaje que los niños pueden entender. Y ese es el caso con muchos otros, con Moisés, con Mahoma. Pero Buda habla el lenguaje de la madurez. Dice que no hay significado en la vida y que no hay necesidad de ningún significado. Suelta el deseo y no intentes llenar este vacío.
Este vacío es bueno, es saludable. Permanece en esta vacuidad, regocíjate en esta vacuidad. No sigas llenándola con cosas innecesarias. Tiene una pureza, esta vacuidad que es sentida ahora, por muchas más personas de lo que nunca antes fue sentida. Solo de vez en cuando un hombre como Buda ha sentido que todos los ideales son falsos, invenciones imaginarias, juguetes con los que entretenerse, para mantener a los niños ocupados para que no hagan daños. Los templos, las iglesias, las mezquitas, los gurdwaras, son lugares para mantener a los niños ocupados de modo que no causen ningún problema, de modo que no hagan ningún daño. Son sedantes para que continúes durmiendo. Son píldoras para dormir, tranquilizantes que te ayudan a permanecer no violento, a permanecer no destructivo, a permanecer pacíficamente dormido. De lo contrario hay peligro. No se puede confiar en ti, no se te puede permitir la libertad. Estas son tus ataduras. Estas son prisiones, que tú crees que son templos. No son templos. Y los dioses que adoras no son dioses, son solo juguetes para mantenerte ocupado, para mantenerte con miedo, para mantenerte atemorizado, para mantenerte hambriento. No te transforman, toda su función es servir al status quo, servir a los intereses conferidos a la sociedad. Buda dice, la vacuidad interior es tan hermosa, no la llenen con basura, déjenla como es. Y eso es de lo que trata la meditación, eso es lo que es el Zen. Significa vivir a partir de la vacuidad, sin pedir nada a la vida, viviendo momento a momento sin ninguna otra razón, solamente gozando estar vivo. Es más de lo que se puede pedir. ¿Qué más significado necesitas? ¿Respirar no es suficiente? ¿No es suficiente el gorjeo de los pájaros? ¿No es suficiente el verde y el rojo y el oro de los árboles? ¿No es suficiente esta vasta existencia con su esplendor? ¿Quieres algún significado? El maestro Zen Yoka dice, la luna se levanta sobre el río. En la orilla el viento juega suavemente en los pinos toda la noche, puro y calmado. ¿Cuál es el significado de esta serenidad? Mira los preceptos de Buda de la naturaleza. Las nieblas del invierno y el otoño, el rocío, las nubes, las nieblas de la primavera, son el verdadero manto que cubre nuestro cuerpo. ¿Cuál es el significado de esta serenidad? No hay ningún significado. Pero déjame recordarte otra vez, no estoy diciendo que la vida carece de significado. Estás tan obsesionado con el significado que en el momento en que digo que no hay significado, inmediatamente concluyes lo contrario. Inmediatamente algo dentro de ti dice, así pues no hay significado en la vida, ¿eso quiere decir que la vida carece de significado? No estoy diciendo que la vida carece de significado, simplemente estoy diciendo que el significado es absolutamente irrelevante. La vida es más que significado, mucho más. Las máquinas tienen significado, las flores no tienen significado. Significado quiere decir utilidad. Un carro tiene significado porque sirve para cierto propósito. Un tren tiene significado, un aeroplano tiene significado, son utilitarios. Pero ¿cuál es el significado de una hermosa puesta de sol y de las nubes que se vuelven de todos los colores del arco iris? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Cuál es el significado de un arco iris? ¿No puedes ver las cosas simplemente como son? ¿No puedes ser solo un espejo sin proyectar ningún significado? Si puedes ser solo un espejo, no hay significado ni falta de significado. Te elevas sobre ambos, te elevas sobre la dualidad, y hay una gran serenidad. La luna se levanta sobre el río. En la orilla el viento juega suavemente en los pinos toda la noche, puro y calmado. ¿Cuál es el significado de esta serenidad? Y realízalo en este mismo momento. No pienses en ello. Si piensas, ya te has extraviado. Un solo pensamiento y estás tan lejos de la verdad como se puede estar. Solo velo. No te estoy predicando una ideología determinada, no estoy impartiendo ninguna información, no estoy interesado en ningún credo, simplemente estoy compartiendo mi visión. Solo por un momento, mira a través de mis ojos. Por un momento, respira conmigo. Por un momento, desaparece, por un momento no pienses, por un momento olvida que eres. Solo entonces podrás entender. Ver es entender, no es una cuestión de pensar. Y una vez que estás liberado del significado y la falta de significado, estás liberado de todas las prisiones de las creencias, las ideologías, las escrituras, la hindú, la mahometana, la cristiana, la jainista.
Súbitamente estás fuera de todas las prisiones. Por primera vez estás bajo el cielo. Cuando estás supremamente vacío, como el cielo lo está fuera de ti, infinito, hay un cielo dentro de ti tan infinito como el exterior. Y cuando no estás preguntando por ningún significado, ambos cielos se encuentran, se funden en la unidad. Esta experiencia es Dios. Dios no es una persona, esta experiencia es Dios.